Por cierto, escucho lo dicho por el abogado de uno de los que está también implicado en este caso. Estamos hablando del señor Bautista. Veamos. De manera que pueden estar ustedes seguros que en el tribunal vamos a demostrar la inocencia del ciudadano Andrés Bautista. ¿Creen que será más fácil ahora demostrar esa inocencia con un nuevo Ministerio Público? Siempre la hemos demostrado y el tribunal, apegado a la ley, no tiene otra escapatoria que dictar sentencia absolutoria en beneficio de Andrés Bautista. ¿Cuáles pruebas van a presentar que es inocente? Hemos presentado todas las pruebas que justifican la licitud del patrimonio de Andrés Bautista y además todas las evidencias de que Andrés Bautista en su ejercicio como legislador actuó de manera correcta y que inclusive votaba en contra de la mayoría de todas las resoluciones que tendían a beneficiar a Odebrecht. Ahora quiero compartir con ustedes por qué se aplazó el juicio en el día de hoy a los implicados sobornos de Odebrecht que reconoció en Estados Unidos. Pagamos sobornos Venezuela, detiene Colombia, Perú, en otros países de África, Panamá, en Panamá hay condena, Brasil tiene condena, Perú tiene condena Colombia. En la República Dominicana nadie está condenado. ¿Cuál es el mensaje, pueblo dominicano? A usted lo tienen de relajo. Esa es la palabra, de relajo. Se han burlado de este pueblo. Porque el sistema que impera en el país procura eso. Que los bandidos que ejecutan delitos de cuello blanco se salgan con la suya por una u otra vía.